que estamos en familia. En primer lugar, agradecer al Track de Emergencias darnos la oportunidad de hablar de un tema que probablemente no se había hablado o abordado en otros grupos, todo y que en la sociedad nacional hay interés por ello o para ello. Asistencia de salud en peligro, una realidad, retos y desafíos. Primero os pondré un vídeo para que... A continuación iré desarrollando un poco el porqué de esta mesa. Y los objetivos de esta mesa es visibilizar y sensibilizar de esta realidad que acabamos de ver, una realidad que en este momento se entiende que es una situación complicada de abordar y que necesitamos de ese apoyo de todas las sociedades y de todas las organizaciones para llevar a cabo y minimizar esa realidad. Reforzar el análisis de la violencia contra la asistencia en salud en los distintos escenarios. Reflexionar el cómo poder aumentar esa protección, seguridad. Como veréis durante las presentaciones, probablemente no hablemos de seguridad entendido en el término de seguridad, sino que hablamos de protección. Poco más adelante lo analizaremos. Y reflexionar el cómo poder ofrecer una comunidad donde estemos todos y podamos cooperar y colaborar para minimizar esta realidad. Que este es un spot que se realizó para poder pasarlo en Europa, para poder hacer ese impacto y ver y fijarnos en esa realidad. El cuidado de salud a nivel global está en situación de peligro por muchos motivos. La inviolabilidad de la asistencia médica, el derecho de la salud y el derecho internacional humanitario en este momento son amenazados y tales ataques privan de las personas de la atención de urgencias, ponen en peligro a proveedores de la atención de salud y a los que socavan esas situaciones de esos sistemas de salud. En la última década hemos visto cómo los equipos sanitarios en terreno han sufrido muchos y ha aumentado los ataques frente a las misiones de salud. Por esto la OMS, y volvemos a la OMS para buscar un marco que nos pone a todos en esa foto, dijo y ha puesto en marcha conjuntamente con organizaciones de ámbito internacional abordar esa realidad. La realidad nos dice que en 2012 hay que y ponen en marcha una resolución a nivel de la Asamblea Mundial de Salud que adoptó la resolución, una resolución que creo que es necesario hacer la reflexión para poder entre todos minimizar esa realidad a nivel de salud global. La OMS toma el liderazgo y hace una iniciativa a los ataques de la atención en salud. No voy a extenderme en la presentación porque espero que mis compañeros puedan aportar esa visión, abordar esa realidad desde otra visión, pero sí que el objetivo principal y la visión es proporcionar servicios de salud esenciales para salvar vidas. Todos estamos en la misma línea y los resultados esperados son que el personal de salud esté protegido, son llevar a cabo también esa prestación no interrumpida. Y los objetivos específicos, en primer lugar, la evidencia, en el segundo paso como objetivo sería el apoyo y después el pasar a la acción.
Todo esto está en la página web de la OMS y podéis llevaros a ello, pero lo que quería de alguna forma es enmarcar el porqué de esta mesa. El porqué de esta mesa podríamos ser muchos los que estemos sentados allí, en este momento solo somos tres, y es porque es una idea que se inicia en este congreso. ¿Qué es lo que la OMS sí ha hecho en estos últimos años? Buscar esa recaudar toda esa información. ¿Y cómo lo ha hecho esto? Pues poniendo en marcha un sistema de recogida de datos, que en este momento ya ha dado sus resultados. Y estamos viendo cuáles son los países, porque es a nivel país, está en enfoque país, cuáles son los ataques, esas características de estos ataques y cómo abordar esa parte. La OMS dice en su iniciativa que lo que pretende es iniciar en los países donde las zonas, donde las poblaciones son más vulnerables y donde se producen esas situaciones, pero para extenderlo geográficamente y poder abordar todo esto a nivel país, cada uno con sus acciones. Y intentar, y esto es un vídeo muy corto y después ya pasaremos a que esto no ocurra. بعرف يا قلبي بعرف وحياة الله بعرف يلا بس انت بطل ما هيك ها يقبرني البطل انت جاي يا ماما جاي يا قلبي جاي وحياتك جاي هلا بتوصل هيا زاري وين رايحين لوين رايحين لمطرح ما خلقتك عن جد ايه وحياتك رح يشيلوا لك الوجع كله يا قلبي ماشي الحال؟ عندها كثير تعبان بعرف قلبي والله بعرف يا حبيبي يلا وصلنا لا لا قلبي قلبي ما تنامي فتح عينيك طلعي فيي طلعي فيي ريا منغني غنية يلا عندي بيسي اسمع سيسي لا يا حبيبي لا ما تنامي Para poder abordar este tema, en la mesa nos acompañan y hablará en primer lugar Armando Munuyako Sánchez, que es médico especialista en medicina de urgencias y emergencias en operaciones, él sí lo puede poner, comandante médico del jefe de la Unidad Médica Aérea de Apoyo y Despliegue del Ejército del Aire y nos hablará del proyecto Ibero, que probablemente muchos de ustedes ya conozcan, y cuáles son las acciones, ideas y retos que tienen a nivel internacional. En segundo lugar, les explicaré asistencia de salud en peligro como iniciativa desde el Movimiento Internacional de la Cruz Roja. Y en tercer lugar, nos acompaña Cristina Camacho, que es médico especialista en familia y máster en gestión de crisis y amenazas, que nos hablará de la comunidad de acción Ambulance, que es parte de esta iniciativa. Doy la palabra a Armando para que nos pueda contar cuáles son los retos y las realidades que ellos han analizado. El responsable de la Secretaría de Sanidad Táctica de SEMES. Y bueno, el enfoque inicial ya nos ha venido la introducción acerca de una situación real que está ocurriendo, ¿no? Día a día y que hoy en día está pasando. Tengo que comentar que bueno, esta presentación la hemos estado desarrollando tanto yo como mi compañero Pedro Luis Salinas Casado, que es Guardia Civil del GAR, de una unidad de intervención, que tiene muchos, por su función, pues tiene muchas intervenciones fuera de España en muchos conflictos también.
El tema es que hablamos del protocolo Ibero, entonces pasaré rápidamente por ello y vamos a ver una equivalencia respecto a lo que ocurre en el exterior. Todo esto parte, yo soy comandante médico, por mi unidad tengo muchas misiones internacionales en zonas en conflicto, y lo que vamos a ver aquí es un poco la evolución que ha pasado durante estos años y que ha hecho que creemos incluso la Subsecretaría de Sanidad Táctica, ¿no? Tenemos una experiencia en conflictos, de ahí se ha desarrollado y hay doctrina, evidencia basada medicina basada en la evidencia, en la experiencia, y ya hay doctrina incluso en países aliados debido a los atentados que tenemos en suelo europeo, en zonas que no son de guerra propiamente dicha. Pero es que además, como hemos visto anteriormente, pues también tenemos... Perdón. También vemos que ocurren situaciones muy análogas y volvemos otra vez. Nos hemos ido de una zona en conflicto a plantear procedimientos en territorio nacional y volvemos otra vez qué conclusiones y qué puede ser de utilidad en nuestros procedimientos este tipo de situaciones. Zona en conflicto, pero personal no militar, profesionales no militares, ese es el objetivo. Y con este espíritu pues, se desarrolló el protocolo Ibero, que ha sido 2 años de trabajo realmente, nos ha costado, queríamos haberlo desarrollado mucho antes. Que lo presentamos además formalmente en la Universidad de Granada el 17 de diciembre de 2018. ¿Vale? El protocolo Ibero realmente lo que trata establece es un procedimiento de asistencia integral ante incidentes intencionados de múltiples víctimas en entorno táctico. Es un poco el resumen. Es decir, son situaciones que se pueden parecer mucho a las nuestras en conflicto, pero ocurre en territorio nacional, con los recursos nacionales, con primeros intervinientes, cuerpos policiales, servicios de emergencia médica, hospitales, civiles. Ahí los militares pues, nos alertarán, pero no tenemos un tiempo de reacción ni capacidad de reacción ante esta situación. Lo van a hacer otros profesionales, ¿verdad? Se trata de eso. Para ello se ha creado un comité, como pueden ver, complejo, y esto yo creo que es importante para que vean que no simplemente nos hemos juntado dos militares que queríamos un poco ver qué hacer, sino que realmente hemos cogido diferentes comisiones de primeros intervinientes con representantes. Algunos de ellos no representan formalmente su institución por temas un poco administrativos, pero tenemos cuerpos policiales de todas las policías que tenemos en España, también policías locales, operaciones especiales, todo aquel que tiene un vínculo profesional de asistencia y una posibilidad de actuación en territorio nacional y su experiencia en el exterior, ¿de acuerdo? A nivel servicio de emergencias médicas, hospitales incluso, y a nivel militar pues también. Algunas unidades que tenemos una responsabilidad de actuación nacional, como es mi caso, si hubiese una crisis, ¿no? Muy bien, pues de esto se ha desarrollado el protocolo Ibero. Por tanto, volvemos otra vez. Vale, el protocolo Ibero en principio está pensado para territorio nacional. ¿Vale? Vamos a revisarlo anualmente y, de hecho, a final de año vamos a añadir algunos elementos. Y entre ellos, y esto realmente es primicia, porque no pensamos ni mucho menos en principio adelantarlo tanto, queremos ver qué recomendaciones pueden ser útiles en las situaciones que hemos visto. En territorios en combate, pero para expatriados nacionales, trabajadores, ONGs, cooperantes, religiosos, trabajadores en empresas que tenemos en estos países, es decir, que están sufriendo estas amenazas y están sufriendo estos ataques, ¿de acuerdo? Por lo tanto, estos son retos, es el tema de la mesa, y yo, más que decir lo que hay que hacer, porque esto no es vinculante ni mucho menos, es dejar sobre la mesa un planteamiento para que entre todos pues, establezcamos si puede ser útil y si es de aplicabilidad. Muy bien, pues ya sabemos efectivamente que están pasando cosas continuamente, podemos revisar la hemeroteca, continuamente por desgracia pues pasan cosas y ataques a recursos sanitarios. Nosotros ya lo hemos sufrido en nuestra experiencia como militares, hemos tenido que evolucionar muchísimo, aprendimos mucho en Afganistán de cómo nuestras ambulancias, helicópteros de evacuación con su Cruz Roja eran objetivos prioritarios, tuvimos que quitar la Cruz Roja, tuvimos que ir totalmente camuflados como unos más, a pesar de ser un recurso sanitario, porque éramos muy golosos para los que querían hacernos daño, ¿no? Eso lo hemos aprendido, era algo un poco, bueno, queríamos seguir y seguimos la Convención de Ginebra, pero hay gente que no lo hace. Todo lo contrario, se aprovecha de que nosotros cumplimos ciertas cosas para actuar sobre nuestra vulnerabilidad. Y eso lo hemos aprendido y ya cuando vamos a otras operaciones no cometemos esos errores que nos han puesto en riesgo y que de hecho nos ha producido heridos y algunas bajas. Muy bien, pues somos objetivos y somos objetivos nosotros, pues nuestros compatriotas, nuestros compañeros o sanitarios que están en estos territorios también lo pueden ser, ¿vale? Y de hecho lo son. Bueno, mi área es menos el contexto de Unión Europea, Organización Mundial de la Salud. Nosotros nos regimos más por directrices OTAN, pero evidentemente no tan en conflicto, que nos siguen un tema paralelo. Y esto, sin embargo, para nosotros sí que es importante porque también sí que lo tenemos en cuenta, ¿no? El tema de la protección de los trabajadores bajo el paraguas de la Unión Europea, de la Organización Mundial de la Salud, pues deben seguir y deben tener una serie de medidas implementadas para su seguridad. Su seguridad como trabajadores, como colaboradores, ¿de acuerdo? En 2006. Hay mucha más normativa que no vamos a entretenernos en ello. Muy bien, volvemos al Ibero. Entonces, bueno, ¿y el Ibero entonces aquí qué aporta? ¿Aporta alguna cosa? Pues sí.
el capítulo que añadamos al final de año, que insisto, no lo tenemos en este publicado, el de este año, pues vamos a valorar otra serie de temas como el estudio de amenaza, gestión de riesgos, planes de contingencia, situaciones concretas de secuestros, armas, minas, usos, todo esto. Incluso topografía, vehículos y convoyes. Queramos o no, cuando tenemos personal que no es militar, personal que no tiene ninguna experiencia militar, pero que se va a una zona en conflicto, debe tener unas nociones similares a las nuestras, no las nuestras exactamente, porque no tienen sistemas de armas, no tienen una serie de objetivos, las misiones son diferentes, pero la amenaza es incluso mayor por las vulnerabilidades que tienen, ¿vale? Entonces hay ciertos aspectos que forman parte de nuestra instrucción diaria que el personal que tiene que estar destacado debe tener en cuenta, proporcionado a sus recursos y a sus posibilidades, pero por lo menos hay que tenerlo en cuenta, porque sí que tiene impacto sobre la seguridad, tiene impacto sobre la supervivencia cuando ocurren estas cosas. Para ello empezamos ya lo que es una operación internacional, y esto es clave, y bueno, soy consciente que la Cruz Roja Internacional lo hace de forma sistemática, de hecho nosotros también chequeamos cómo lo hacen ellos y demás, para nosotros también hacer un procedimiento que no perdernos algún elemento, y nosotros cada vez que hacemos una misión internacional, siempre que tenemos tiempo, evidentemente si suena la chicharra hay que salir corriendo, pues no nos da tiempo, pero muchas veces sí, es hacer un planeamiento juicioso y sistemático, metódico. Antes de ir a un terreno, el que sea, aunque sea un nivel de riesgo bajo, tenemos que ser muy metódicos y hacemos un planeamiento donde tenemos en cuenta todos estos puntos. Y estoy hablando de misiones sanitarias, ¿de acuerdo? Porque es un contexto sanitario, ya hacemos eso, y lo que hacemos es despliegue sanitario, desde un recurso básico hasta uno con quirófano, ¿no? Bueno, y aquí vemos el nivel de amenaza. Esto para nosotros es clave. De hecho, tenemos muchas reuniones relacionadas con el estudio de la amenaza. Amenaza por ataques directos, por atentados, por violencia, porque el entorno sea con mucha violencia, mucha delincuencia violenta, etcétera. Y ojo, esto es creciente y cada vez más importante, que son los ciberataques, la seguridad de la información, etcétera. Porque puede ser un canal de vulnerabilidad que a su vez aprovechen otros para luego pues, atacarnos, etcétera. ¿Vale? Cada vez están más desarrollados, parece que estamos en una zona donde no hay recursos informáticos ni redes y las hay. ¿De acuerdo? Eso cada vez es más importante. Y, por supuesto, geoestrategia, conocer el terreno en el que nos encontramos. Y para ello, otro elemento muy importante dentro del planeamiento, aparte de las reuniones previas, como hemos visto anteriormente, es visitar previamente el terreno. Sí se puede, a veces no se puede. Visitarlo. Hay un elemento profesional de cada especialidad. Es decir, hay uno, en nuestro caso, hay uno de seguridad, hay un piloto, o sea, hay operaciones aéreas, hay uno que está relacionado con el tema de la geoestrategia, hay un médico, ¿vale? Y cada uno estudiamos nuestra área. Y seguimos también un sistema muy metódico, sistemático, que en mi caso, aquí además es un estudio que hicimos en Senegal, de todo el país, tenemos que ver todos los apoyos locales sanitarios, los hospitales, qué capacidades tienes, si hay un sistema similar al 112, o qué ambulancias hay, qué capacidades tienes, y contratarlas, es decir, todo eso tenemos que estudiarlo, seguir un checklist, que también lo sigue la Cruz Roja, que de ahí también nosotros vemos bastantes cosas, un checklist y no nos pasamos ningún punto, porque de aquí sacaremos luego un informe final donde haremos una serie de recomendaciones. Y además estableceremos, si es posible, planes de contingencia, donde habremos hecho un análisis de riesgos, la parte de seguridad, de riesgos personales, riesgos de los recursos, y tendremos en cuenta pues, todo esto, capacidad de logística, qué despliegues propios podemos hacer nosotros, qué posibles apoyos, la inteligencia, infraestructuras, bueno, las comunicaciones, eso es algo muy sensible, muy importante, si nos apoyamos en las comunicaciones locales, desarrollamos nuestra propia red, etcétera, etcétera. Todo eso lo tenemos en cuenta. E insisto, hacemos un informe, este es un informe, por ejemplo, que hicimos en un estudio, esto es curioso, de una misión que tenemos en los países bálticos, que tenemos todos los años, en Estonia, Lituania, que en principio son países, bueno, colaboradores, pero hay mucho espionaje ruso, una barbaridad, por la presión que hay en la frontera. Por tanto, ahí el riesgo fundamental es de espionaje. De espionaje nosotros lo sentimos día a día, nos intentan sacar información en cualquier sitio. Por lo tanto, las amenazas son otras, pero esa información, si nos vamos de la lengua o mostramos vulnerabilidades, se va a convertir luego en otro riesgo mayor, como a veces ha pasado en otros ejércitos. Es decir, que siempre tenemos que ser muy juiciosos y no dar por hecho nada, ¿de acuerdo? Vayamos donde vayamos. Y de tal manera, una vez hemos hecho el estudio, la visita, que nosotros llamamos Medical Site Survey, hacemos la propuesta de operación sanitaria. Ahí sí, allá sobre la mesa, el responsable, si soy yo, pues soy el responsable, y digo, yo propongo desplegar esto, con estas capacidades, con este personal, con estas medidas de seguridad propias, quiero esta medida de seguridad, contratamos este hospital, contratamos este sistema, proponemos un acuerdo técnico que se firma a nivel ministerial entre los países o equivalentes, ¿de acuerdo? Porque tiene que tener impacto sobre el país lo que vas a hacer. ¿De acuerdo? ¿O dónde vas a ir?
y como hemos comentado, seguridad propia. Valoramos seguridad propia. A lo mejor nosotros lo tenemos más fácil porque somos militares y demás, pero da igual, a veces no vamos armados y tenemos que valorar una seguridad propia también en otros países, ¿de acuerdo? Pues todo este planeamiento también es extrapolable a este tipo de operaciones no militares, ¿de acuerdo? Porque vamos a una zona con riesgos y amenazas. Es más, esto es algo curioso, pero que sin embargo a nivel interno ha tenido también bastante impacto. Llegamos a publicar la comparativa de misiones internacionales en las que pudimos hacer este estudio sistemático y en la que no. A veces no pudimos por tiempo y a veces porque no se valoró o no se consideró que no era necesario. Y vimos que era mucho más seguro, evidentemente, es algo lógico, pero se comprobó con números, numéricamente, que es más seguro, que es más eficaz y es más eficiente incluso económicamente, porque hay menos imprevistos que luego tienes que pedir cosas allí, contratar allí sobre la marcha, etcétera, etcétera. Eso que es útil para nosotros, pues es útil para cualquier despliegue en una zona como esta. Y vamos al protocolo Ibero. Vamos a ir resumidamente, porque ¿qué aplicabilidad puede tener Ibero? Ibero, insisto, está pensado, sin ser un documento vinculante, con el procedimiento de asistencia a múltiples víctimas intencionados en entorno táctico, un atentado que ocurra en suelo nacional, ¿de acuerdo? Y realmente son siglas. ¿Qué tenemos que hacer? Primero la información, la B de bloqueo amenaza, E de escalonamiento de los servicios de emergencia, R de respuesta al rescate, orden y evacuación. La información, pues primero tenemos que saber fehacientemente que está pasando algo, es lo primero, ¿no? Estos servicios de emergencia están acostumbrados y es un tema pues complicado. ¿En qué momento se decide que es un ataque de estas características? Porque la diferencia es que va a intentar que haya más bajas o no. Una cosa es un incidente, algo que se parezca a una acción violenta, y otra cosa es que alguien quiera crear muchas bajas y las máximas posibles, ¿no? Ese momento de información es muy importante y es difícil de tomar esa decisión y de definirlo. Pero lo primero, la información. Esa primera noticia es clave. Y luego, por supuesto, todo el canal de información, pues también, para que los recursos se activen adecuadamente, que el profesional sepa a lo que se va a exponer o no se va a exponer, o sea, que sepa la situación, no que vaya a un sitio desconocido, que ha pasado algo. Eso nosotros lo hemos descubierto, es algo evidente, que es clave, porque también nos ha pasado a nosotros, que nos activaran para algo que no era nada y luego pues, hemos sido atacados, por ejemplo. Eso es muy fundamental, ¿vale? Es fundamental. La información. Por lo tanto, aquí hay una comparativa de, bueno, este es nuestro entorno militar, pues bueno, eso ya lo hemos aprendido, tenemos nuestras transmisiones propias con GPS, satélites, tal, que no se suelen caer, funcionan bien, pues es un tema muy, muy, muy desarrollado. Tenemos un centro coordinador que se llama el PEC, Patient Evacuation Control Cell, es como un centro coordinador brutal, con muchos recursos multinacionales y demás, UAE, bueno, aviones de todo tipo, vale. Esto es nuestro entorno, aquí no interesa. El protocolo Ibero, pues este es otro apéndice que añadiremos este año porque hemos estado estudiando medios de transmisiones, cada sistema de emergencias tiene uno, nosotros no vamos a recomendar ninguno en particular, pero hemos visto cómo mayoritariamente se suele tener telefonía móvil y Tetrapol. Son los sistemas más generalmente utilizados, que son buenos sistemas, pero hay que reforzar las redes de refuerzo, que haya backups, que no se caigan los sistemas, etc. ¿Vale? Eso está en el documento Ibero. Va a estar sobre todo el desarrollado. ¿Qué puede ser útil aquí? Estos escenarios que estamos ahora afrontando. Bueno, evidentemente desarrollar nuestra malla militar es bueno, imposible, no es algo carísimo y somos conscientes que es muy difícil, ya depende un poco de los recursos, pero es bastante complicado, ¿no? Tenemos mallas cifradas, etcétera, eso es muy complicado. Bueno, nosotros sí que nos ha tocado, porque insisto, yo cuando he ido fuera no siempre he ido con toda la unidad, cuando hemos hecho los estudios a survey de esto que os he dicho, hemos ido 4 o 5 y hemos ido sin uniforme siquiera, ¿no? Tenemos que asimilarnos un poco a lo que recomendaríamos al personal que desplegara de esas maneras. Y al final tiramos también de telefonía móvil, Tetrapol, tratamos un poco de reforzar las redes, no vamos a meternos en temas técnicos, pero hay una serie de sistemas informáticos bueno, que son aplicaciones que funcionan muy bien y que ya se están utilizando en puntos sensibles a nivel internacional y a nivel nacional. Es decir, son medidas, por ejemplo, aplicaciones de móvil, de telefonía, directamente, y cuando hay una incidencia, pues a todos los trabajadores o a todos los sanitarios, etcétera, etcétera, les manda una alerta, establece un protocolo de actuación, es decir, son sistemas ya integrados informáticos. Se están utilizando, somos conscientes de ello, porque nosotros también estamos un poco probándolos, ahí son útiles para nosotros y que sí que utilizamos en estas salidas, ¿vale? En cuanto somos entidad pequeña, de 5 o 6, una aplicación, son comerciales, las hay muy seguras, también están cifradas, son líneas seguras, no se caen, tiran diferentes redes, es decir, funciona bastante bien. Muchas tienen además con activación con señal GPS, o sea, están muy desarrolladas para estas situaciones.
¿vale? Un ejemplo, por ejemplo, tal vez utilizar en sistemas de sensibles, como pueden ser embalses o presas o centrales hidroeléctricas, donde los trabajadores tienen esta aplicación y si hay un incendio en tal punto, les llega una alerta a todos, establece plan de evacuación, tienen que dar ellos el chequeo, etcétera, etcétera, ¿vale? Es un sistema que están desarrollando y que podría ser, es una propuesta, pues podría ser de utilidad en estos escenarios, ¿no? Bueno, pues respecto a la información, todos estos puntos son evidentes y muy importantes, ¿no? Asegurar la comunicación en situaciones de emergencia, las coberturas, comunicaciones. Pues nosotros hablamos de disciplina de ruidos, o sea, tienen que ser cortas, directas, claras, no conversaciones. A veces es difícil las situaciones un poco de crisis, pero tiene que estar aprendido, claro. Tiene que haber un método de transmisiones, ¿no? Para que realmente pues, sean eficaces y claras. Medio de información, que también, pues eso, tener sistemas de backup. Precisión, también GPS es posible. Y luego, bueno, seguro también, importante la información falsa, como hemos dicho, es importante que sea el veraz. Y luego, pues, no incluir en esas redes a quien no tenga que estar incluido, ¿no? En la malla. Eso es algo evidente, pero que a veces, pues ocurre, son vulnerabilidades también. El bloqueo de Ibero, el bloqueo es en nuestro entorno, pues cuando hay un ataque es defendernos, o sea, son nuestras fuerzas, ¿no? Pues atacar. Y nosotros, los militares, pues de exteriores también tenemos armamento. Pues nos toca hacer el bloqueo, que es una defensa, y las fuerzas nuestras de operaciones son los que bloquean. A nivel del protocolo Ibero, el protocolo nacional, pues es la actuación policial, ¿no? Ese es el bloqueo inicial. Y esta es la gran diferencia, seguramente, con respecto a las recomendaciones que hay. Insisto, no es una cosa que se nos haya ocurrido solo a nosotros, sino de todo el comité que tenemos, sino que ya se está estudiando en los cuerpos policiales de otros países que están interviniendo también fuera, ¿no? Si esto es algo conocido, que es una de las cosas de actuación del interviniente inmediato, es decir, el ciudadano que se encuentra envuelto, porque a lo mejor el trabajador sanitario aquí es lo más parecido al ciudadano que se encuentra en estas situaciones, que es el correr, escapar y luchar, como último caso, ¿no? En estas situaciones que hemos dicho de ataque y demás. Bien, es cierto que es una situación muy relacionada con el tirador directo. A veces, pues, el tirador activo, perdón. Muchas veces hablamos de tirador activo, porque es lo que viene de la influencia anglosajona, pero nuestros incidentes fundamentalmente, bueno, en España no son precisamente de tirador activo, ¿no? Bueno, hay que tenerlo en cuenta. Y en estos escenarios, pues, tampoco muchas veces, ¿de acuerdo? Es de otro tipo de ataques. Entonces, lo que se está desarrollando, y insisto, esto incluso a nivel de Interpol también se nos está orientando, porque nosotros recibimos a policías para estas cosas, es el del autobloqueo. Pues uno cuando va a trabajar en un hospital, en cualquier país de estos, en un campo de refugiados, desplazados internos y demás, es bueno tener localizado una zona de refugio, un shelter, ¿no? Una zona donde puedas encerrar, básicamente, una habitación de pánico y tal, pues es lo que casi se está proponiendo este tipo de despliegues, tratar de identificar un sitio de refugio, más que el correr, sería esconderse, ¿no? Básicamente, esconderse o refugiarse. Es un poco lo que se está desarrollando, insisto, y esto son conclusiones de reuniones internacionales, no solamente es una cosa que a nosotros se nos ocurra, ¿vale? La es de escalonamiento, simplemente es como la sectorización, la zonificación, este tipo de ataques, ¿no? Ya estamos acostumbrados a sectorización y zonificación en intervención de múltiples víctimas. Y en este caso, pues en el caso de ataques, pues bueno, a nivel militar es lo que hacemos, identificamos tres zonas, roja, amarilla y verde, pues ya sabemos, zona caliente, templado, fría, donde están implicados todos estos recursos. Las ambulancias o los helicópteros también, teniendo en cuenta que en cualquier momento esto se pone rojo y, ojo, el hospital se pone en rojo, ¿vale? Es decir, nosotros en nuestros hospitales, como tuvimos en Afganistán, el rol 2 que tuvimos casi 10 años, tuvimos allí, fue atacado. Fue atacado varias veces y teníamos planes de contingencia. Y cuando llevamos heridos desde el punto caliente, pues nos podían aprovechar ese momento, entre teoría de caos de muchos heridos, bajas masivas, para atacarnos y también lo intentaron, ¿vale? Entonces ahí teníamos muy asimilado que tanto el punto caliente como la ruta de evacuación como el hospital podían ser rojas en cualquier momento. Por lo tanto, desarrollamos procedimientos de seguridad nuestras para que eso no pasara. De hecho, el hospital nunca sufrió ningún daño, ni el hospital ni las instalaciones de la base, ¿vale? Porque proporcionamos esa seguridad y la desarrollamos. Pues bueno, en el protocolo Ibero pues, se hace un planteamiento muy similar, que es un tema de concienciación también de nuestra sociedad, ¿no? Sabiendo que es algo muy puntual y excepcional, pero puede pasar lo mismo. Y, insisto, podemos revisar todo lo que está pasando en otros países no tan medio desarrollados, donde los hospitales están siendo atacados, ¿no? Y luego eso lo pueden intentar con nosotros. Pues igual, sabemos que en el territorio civil pues tenemos una zona de amenaza directa, que es actuación policial fundamentalmente, ¿no? Son los que deben actuar ahí. La zona templada y fría, pues ahí es donde se mueven los servicios de emergencias y demás, y el hospital, pero puede cambiar en cualquier momento.
¿vale? Porque no sabemos a quién estamos evacuando, porque se intente un atentado secundario, que sabemos que se quiere hacer, o porque el hospital sea objetivo también, ¿de acuerdo? El hospital, pues un hospital civil que no está acostumbrado a este tipo de cosas, ya un máscal, o sea, múltiples víctimas, ya genera mucho caos. Si encima es de este tipo, pues también habrá que tenerlo en cuenta. No se trata de ser un paranoico, ni mucho menos, pero sí tener en cuenta que es una situación excepcional, donde hay gente que quiere hacer mucho daño y puede haberlo planeado perfectamente para hacer mucho daño. Aquí, aquí y aquí. Ya está. A lo mejor no hay que implementar tantas medidas de seguridad, pero unas necesarias sí para minimizar ese riesgo. Por lo tanto, si nos encontramos en un campo de refugiados o peor, en desplazados internos en Siria, ¿qué debemos hacer? Pues buena pregunta, ¿vale? Buena pregunta. Es una de las cosas que lanzamos nosotros. Si hay recursos sanitarios suficientes, etcétera, pues podemos hacer una zonificación similar. Si no, la situación está bastante descontrolada. Pero tenemos que ser muy conscientes, y lo somos, porque bueno, lo son, porque está pasando y lo vemos, que las ambulancias, los hospitales, como sabemos, son objetivo. Por lo tanto, habrá que desarrollar estrategias que traten de reducir ese riesgo. Se reducirá más o menos, pero por lo menos debemos tenerlo en cuenta. El descargamiento. La R, resistencia, respuesta y rescate, que esto es uno de los elementos que no se suelen tener previsto en los procedimientos de intervención de múltiples víctimas en incidentes intencionados en general, pero que toda la experiencia recogida de los diferentes foros en los que estamos, no solo nacional, sino internacional, pues hablan de este momento en el que están las ambulancias trabajando, la zona parece que ya está fría, es una indefinición todavía de la situación de amenaza, ¿vale? Donde se ha visto pues, que han aparecido explosivos activos. Había alguien que había desaparecido, no sabíamos si era malo o era bueno. Resulta que era malo, que estaba por ahí perdido, que ha habido un secuestro por aquí. O sea, recordamos un poco los escenarios, ¿no? Esa es la fase, una fase de incertidumbre que si no somos conscientes de ella podemos volver otra vez a otro caos, con más agresiones o que se escape la gente, etcétera, etcétera, como sabemos que ha pasado. Este es un elemento importante de respuesta y rescate, donde las unidades de intervención normalmente ya están presentes y son las que están manteniendo la mayor conciencia situacional policial y establecen pasillos de rescate, la población les van identificando. Eso es algo que tiene que ser también muy metódico. Y muchas de los servicios de emergencia médicas no son conscientes porque tienen otras funciones en momentos, están distraídas, pero tienen que saber que está pasando eso porque es un elemento que también va a tener en cuenta en relación con la seguridad, porque estamos atendiendo a gente. Gente que será buena, mala, no lo sabemos, ¿de acuerdo? Pues siempre tenemos que tener esa conciencia situacional. A eso hace referencia. Y a nivel de estos escenarios que estamos hablando, ¿qué hacemos? Pues lo mismo, conciencia situacional, ¿vale? Yo creo que los servicios de emergencia, los hospitales, estáis acostumbrados a trabajar en momentos de crisis, donde tenemos un paciente y sabemos que hay que evitar la visión túnel. Eso sabemos que es algo, una máxima, que se va aprendiendo con la experiencia, ¿no? Y con el trabajo. En estas situaciones que son especialmente críticas, de violencia y de agresión, no debemos perder esa conciencia situacional y echar un vistazo alrededor para ver qué está pasando, ¿de acuerdo? Para saber exactamente en qué momento nos encontramos. La OAS, orden de evacuación, esto sí que es muy superponible. Si realmente se ha desarrollado un sistema de activación, de asistencia, de emergencias, etcétera, pues habrá un escalonamiento con ambulancias, helicópteros, noria de ambulancias, etcétera. Pues bueno, fuera, pues a lo mejor son ambulancias o son vehículos improvisados que haya allí para evacuar gente, pero debe haber también cierto orden que también puede influir en esa seguridad, ¿vale? ¿Quién metemos en el vehículo? ¿Quién va con el vehículo? Hay una cosa que nosotros decimos mucho, que nosotros los médicos, los enfermeros, los sanitarios, nuestros escenarios, cacheamos a los heridos. Allí, en Afganistán, porque nadie es amigo hasta que se demuestre lo contrario, o es enemigo hasta que se demuestre lo contrario. Aunque lo haya hecho el de operaciones especiales, lo haya hecho el rescatador, lo haya hecho el otro, cuando me llego a mí, le exploro, pero le estoy cacheando, ¿vale? Y lo meto en el helicóptero, en la ambulancia y tal. Y aquí lo confieso, que luego digo que nunca lo digo, pero yo he metido un tío con una granada en el helicóptero por no cachearlo, ¿de acuerdo? Que era amigo, pero tiene una granada. Eso no se debe permitir, no se debe permitir en mi entorno, pues puede pasar aquí, ¿vale? Armas blancas, lo que sea, ya sabemos, ¿de acuerdo? Toda la cadena debe estar concienciada que es una situación de especial riesgo. Por lo tanto, aunque no sea nuestra función, no es un cacheo sistemático ni policial, pero muchas veces en estos escenarios sí que podemos recomendar el por lo menos tener en cuenta eso, ¿de acuerdo? Muy bien, respecto a la formación e instrucción, ya voy acabando. Nosotros una instrucción, bueno, claro, nosotros todo lo que hacemos aquí es prepararnos para lo que pasa allí. Entonces, bueno, tenemos esa ventaja, ¿no? Estamos formándonos continuamente para estos escenarios. Luego se ha desarrollado a través de la Unión Europea, pongo por ejemplo, sí que hay más formaciones, pero esta es un poco la más parecida un poquito y que más se acerca a lo que estoy comentando. Pues hay formaciones online, como el Base Safe, no voy a entretenerme mucho en ellos, que es
de obligado cumplimiento para todo aquel, sobre todo los que van como jefes, ¿no?, de estos operativos, pues tienen que hacer una formación online y luego se supone que todos los que vayan a ir también deben hacerlo en algún momento, ¿de acuerdo? Y luego está la formación HIT, que ya es, sobre todo HIT, que está más, es una formación de una semana, teórico-práctico, más similar a lo mejor a la que hacemos nosotros, ¿no? Sería lo recomendable, pero por falta de medios, pues no se suelen hacer muchos, ¿vale? No se suelen hacer muchos. Pues sería importante que realmente pues hubiera una instrucción, y a lo mejor vosotros ahí podéis comentarnos alguna cosa más, nosotros conocemos esta, que es la que nos llega a nosotros para colaborar con ellos en esta formación y no será suficiente, ¿no? No se cumple realmente pues la expectativa de dar a todo el mundo la formación, sino que se da fundamentalmente, a los responsables de los operativos civiles, ¿eh? No estoy hablando de los civiles. Tenemos en cuenta todos estos aspectos que hemos ido desgranando, ¿de acuerdo? Muchas cosas. Y para concluir, por lo tanto, en primer lugar, el planeamiento juicioso, sistemático, metódico y completo. Bueno, tenemos que ser pesados. Si tenemos capacidad de influir en la operación global, un planeamiento, aquí mucha información la que podamos, pero hay que ir al terreno previo. El que va al terreno asume más riesgo que el destacamento posterior, también es cierto, por lo cual requiere preparación, formación y demás. Pero yo he tenido la experiencia, porque me ha tocado durante muchos años hacer ese tipo de planeamientos, y he visto una diferencia brutal. Brutal en el resultado de la misión de verdad, ¿vale? Por seguridad, por supuesto, y por eficacia del recurso también, y estoy hablando de recursos sanitarios, hasta quirófano, ¿vale? Y sé que la Cruz Roja Internacional lo hace bastante también, y vamos, es fundamental que seamos muy, muy pesados con ello, ¿vale? Y por supuesto, pues tener en cuenta la seguridad. Yo soy consciente, porque me ha tocado también convivir, como os he comentado anteriormente, en operaciones como Afganistán, incluso ver ONGs allí, que por tema de neutralidad, etcétera, pues la seguridad pues debe ser como no visible o cero. No pueden tener militares, no pueden tener policías identificados, porque si no, no están legitimados para operar en ciertos... Soy consciente de ello. Pero hay que proporcionar seguridad de algún tipo, ¿no?, y establecer la balanza riesgo-beneficio al respecto, ¿vale? Porque siempre se puede conseguir un pequeño impacto en esa seguridad. Es más, a veces, no he querido ser muy pesado en ello, pero una de las cosas que siempre decimos cuando conocemos a un cooperante en un aeropuerto y tal, es dar nuestro teléfono y decir, oye, que hay una misión militar, vamos a enlazar algo, por lo menos saber que estéis allí y si necesitáis algo, llamadnos, ¿no? Hasta ese punto hemos llegado un poquillo, pues eso, hay que tener en cuenta todos esos recursos locales que pueda haber. Respecto al procedimiento Ibero, bueno, es una propuesta que nosotros hemos hecho desde nuestra subsecretaría a nivel nacional. El año que viene, antes de diciembre, queremos desarrollar esta parte, o sea, realmente es un poco primicia lo que he ido un poco aquí soltando. Es un documento denso y va a ser el de este año, final de año, va a ser más denso todavía, porque no queremos dejar nada, ¿de acuerdo? Hacer checklist, haremos resúmenes ejecutivos, pero son propuestas. Son propuestas que al final lo que buscan es la sensibilización, que creo que es el reto, un poco lo de la mesa, ¿no? Esa sensibilización de esas situaciones. No digamos el que se implica en operaciones internacionales en zona de guerras, es que lo va a sentir en sus carnes, ¿no? Va a sentir esa necesidad. Y ahí ya es tarde. Una vez estás ahí, ya es tarde. Y la formación, evidentemente. Debe haber una formación completa, reiterada y actualizada, ¿de acuerdo? Porque van cambiando las cosas. Y nada. Muchas gracias. Este es el equipo inicial, que cuando empezamos esto pensamos que iba a ser muy complicado. Insisto, cuerpos policiales, servicios de emergencia, militares, cada uno referente en su área. Parecía que iba a ser muy complicado, conseguimos sacar el documento. Y nuestra idea, y les invito, es que nos aporten ideas, colaboren si están interesados, porque esto al final es un documento de todos y al final el lema siempre es que juntos somos más fuertes, ¿no? Pues pensamos exactamente lo mismo. Y nada, muchas gracias. Vamos a hablar en el segundo punto, y aquí sí me pongo un poco en la posición de voluntaria de la Cruz Roja Española. Por eso decía al principio que daba las gracias a la Sociedad de Medicina de Emergencias por darnos la oportunidad como organización de ver cómo podamos entre todos sumar esfuerzos para minimizar esta realidad y cómo lo podemos hacer desde lo individual, como sociedad o desde donde trabajamos. Voy a comentarles un poquitín qué es Asistencia de Salud en Peligro como iniciativa y voy a intentar no extenderme para no robarle tiempo a mi compañera en su exposición, ya que vamos mal de tiempo. El proyecto de la Asistencia de Salud en Peligro nace a raíz de que el Comité Internacional, como sabéis, dentro del movimiento internacional hay tres
partes. Una parte es el Comité Internacional, que es la parte del movimiento que trabaja en zonas de conflicto. Por otro lado, tenemos la Federación, que es la que coordina todas las sociedades nacionales y apoya, y después están las sociedades nacionales. Pues bien, a raíz de un análisis del Comité Internacional en zonas de conflicto de 16 países, se ve que hay que mejorar esa seguridad de acceso a esa prestación sanitaria. Es entonces cuando se genera esta iniciativa. Esta iniciativa tiene, o trabajamos en tres pilares, digamos. Una es la campaña de sensibilización, que un poco es lo que estamos manejando en este momento con todos estos vídeos que han visto. Consolidar y mejorar las prácticas sobre terreno, lo que estábamos hablando antes y que también entiendo que como grupo de trabajo es ver qué es lo que estamos haciendo, recopilarlo y compartirlo para que podamos entre todos disminuir ese y minimizar esa situación. Y después, qué es lo que nos contará nuestra compañera, intentar movilizar una comunidad de interés en relación a esta situación, ya que es una necesidad y una obligación de todos, formando parte de las emergencias, el poder dar una respuesta. ¿Cuáles son las realidades de violencia que se viven sobre terreno? Ya las hemos comentado y las hemos visto, pero al final es contra las ambulancias y cualquier tipo de transporte sanitario, contra las instalaciones de salud, contra los heridos y los enfermos y contra el personal sanitario directamente. La tipología es diversa, no me voy a parar, pero contra las ambulancias básicamente son paradas innecesarias en los puntos de control, que esto retrasa las asistencias. Podríamos hablar de situaciones en temas tan importantes como el proceso de un parto complicado que se para en un punto de control y eso tiene un impacto directo, asesinato de pacientes, arresto de conductores y bombardeos e incendios. Contra las instalaciones sanitarias, enfrentamientos activos en sus proximidades, irrupción de la por la fuerza, saqueos a las instalaciones. Hay muchas características de esta violencia contra el sistema sanitario. Violencia contra los heridos y contra los enfermos. Hay una violencia directamente contra el personal sanitario, homicidios, lesiones, secuestros, obligarlos a dejar de hacer porque no están asistiendo a la parte de que ellos consideran que es prioritaria, y arrestos del personal por el hecho de ejercer la misión médica. ¿Qué prioridades tiene la iniciativa? Las cito aquí, las pueden ver en internet, es algo que está abierto, pero son seis prioridades las que tiene la iniciativa. Evidentemente hay toda una primera parte que es fortalecer la legislación, incorporar la protección y la asistencia de salud en la práctica operacional de los grupos armados. También porque este es el mandato que tiene el movimiento en cuanto hablamos de trabajar de forma conjunta, preparación y seguridad en las instalaciones de salud y también esa preparación de los servicios de ambulancia y prehospitalaria. Estas son las seis prioridades y voy a pararme un momentito en la preparación y seguridad de los servicios de ambulancia y prehospitalaria. Se está trabajando en medidas para guiar a la evaluación de contextos de riesgo, lo mismo que hablaba el compañero, trabajamos siempre en ese marco de evaluación inicial, fortalecer los accesos y aceptación, medidas relativas a la comunicación y coordinación, yo creo que son los mismos ítems que nos comentaba el compañero, y medidas para robustecer esa gestión de los riesgos operacionales. Por eso que en las sociedades nacionales nos planteamos siempre un marco de acceso seguro y así se trabaja para poder llegar a dar esa asistencia minimizando los riesgos, como comentábamos antes. Se trabaja siempre en un marco, por tanto, ¿qué estamos haciendo en este momento? Pues en sitios donde la situación de violencia es extrema, pero no estamos hablando de un conflicto armado a través de la sociedad nacional, por ejemplo, con a Cruz Roja Mexicana, con Cruz Roja Colombiana, con toda la parte de El Salvador, con Pakistán, todas estas sociedades nacionales, se trabaja con un marco de acceso seguro, intentando buscar que ellas, como auxiliares de los poderes públicos, en su posición, puedan trabajar y acceder a los pacientes y atenderlos correctamente. Pero este trabajo, y por eso creo que
es interesante que esto pueda estar en un congreso de medicina de emergencias y urgencias. Es un trabajo que desde la preocupación y la coordinación, si no se hace desde la preocupación y la coordinación de muchas entidades, no podremos llegar a minimizar eso. Por tanto, es un trabajo que en este momento cada uno desde su mandato, cada uno desde su visión, intenta aportar para buscar cómo podemos reducir esos ataques a la misión médica. Y aquí tienen un ejemplo de todas las organizaciones que en este momento están o recopilando datos o poniendo en marcha algunas de las iniciativas o dan de respuesta a la iniciativa. Evidentemente hay una parte que dice el derecho que estos hechos conculan gravemente sobre el derecho internacional humanitario. Es trabajo también del movimiento hacer difusión y sensibilización de ese derecho en los países en los que están afectados por la guerra. Esto es un mandato que tenemos como movimiento. Y el derecho internacional humanitario, si lo repasamos, y no vamos a repasarlo ahora, tenemos claro que hay una parte que nos dice claramente cuál es el deber y a quién nos debemos en situaciones de guerra. Hay que movilizar a nivel mundial, y cuando hablamos de movilizar no estamos hablando de movilizar la persona, la organización, para que haga una acción directa, sino que probablemente pequeñas acciones suman para que entre todos podamos llegar. Asociaciones de salud, ONGs, hemos trabajado hasta ahora como Cruz Roja Española dentro de esta iniciativa con multitud de organizaciones buscando esas sinergias para llegar a reducir ese impacto. Con academias, con estudiantes, con la Organización Médica Colegial en España, por ejemplo, se ha firmado un acuerdo y desde esa iniciativa también se ha creado una recolección de datos de incidentes de seguridad a nivel nacional que refuerzan estas situaciones para que podamos recopilar esas situaciones de violencia que también vivimos en nuestro día a día. En el plano más diplomático, la Asamblea adoptó una resolución y han conseguido que en muchos estados esto se vaya trabajando a nivel de país. Por último, la resolución 2286, que fue aprobada por el Consejo de Seguridad, que antes también dábamos respuesta a lo que ya en 2006, hay toda una serie de acciones a nivel de diplomacia humanitaria que están buscando la manera para que las estructuras puedan también dar respuesta a esto. Lo que se determinó hacer es una lista enorme dentro de esta iniciativa, y una parte es difundir, intentar sensibilizar y buscar sinergias como estamos haciendo hoy aquí. Se han publicado varias recomendaciones que están en la iniciativa. Por otro lado, hay un módulo de formación. Antes hablábamos qué módulos tenemos de formación dentro del movimiento. Online se pueden hacer varios módulos de formación, están abiertos a todos para que se pueda acceder. Yo dejo ya la presentación aquí para que pueda hablar nuestra compañera, pero la última pregunta, y la dejo al aire, para que la violencia es solo en situaciones de conflicto. Los datos nos dicen que en Australia 3.300 asaltos contra las ambulancias y hospitales a personal por año. Si nosotros sabemos exactamente cuál es nuestra realidad, y lo dejo en interrogante. La iniciativa nos dice esto y creo que debía cerrar con unas muchas gracias por escuchar la iniciativa del movimiento y darnos la oportunidad de ver si podemos encontrar sinergias con la sociedad. Y en este momento me tocaba recordar el ébola, porque nuestros compañeros que están trabajando en este momento en el Congo tienen una situación que todo es ser una situación que tiene que ver con una enfermedad de transmisión, están siendo atacados de forma constante, y esto está llevando a que en este momento haya 2.000 muertos ya y que no haya un control y tampoco un acceso y tampoco una seguridad ni de los pacientes ni de los profesionales que están asistiendo allí. Vivimos en su día el ébola en el 2014, y esta es una foto de esa misión a la que pude también colaborar. Gracias. Buenos días a todos. Gracias por venir.
Mi nombre es Cristina Guerrero, soy médico de familia, pero desde hace ya más de 10 años trabajo en emergencias prehospitalarias en la empresa pública de emergencias sanitarias en Andalucía. Cuando Marta me comentó lo que ella quería era hablar un poco sobre una serie de seminarios online que hemos ido realizando a lo largo del 2016 y 2017. La iniciativa se crea en el marco de Healthcare in Danger, la salud en peligro, y gracias pues a la Cruz Roja Noruega junto con la Federación Internacional de la Cruz Roja y la Fundación de Aprendizaje de Ginebra, pues fuimos capaces de realizar una serie de cursos online que ahora vamos a ir viendo para que veáis los resultados. Inicialmente, bueno, pues como comentaba Marta, entre 2012 y 2014 el Comité Internacional de la Cruz Roja documenta en 16 países en conflicto pues unas 4.200 personas que han sido personal sanitario, que han sido víctimas de distintos tipos de violencia contra el personal que está allí. Como veis, más del 50% de estos ataques fueron contra edificios sanitarios. Casi 600 personal sanitario fueron víctimas de asesinatos o fueron heridos durante esas asistencias. Y más de 700 transportes fueron también objetivo de agresiones, tanto directa como indirectamente. Con lo cual, es un problema que tenemos y que, desgraciadamente, no solamente afecta a los países con conflictos internos o países en guerras. Gracias a ello y en el marco de Healthcare in Danger, se crea una comunidad de acción tras la realización de esta serie de ejercicios que ahora vamos a ir viendo, que es la comunidad de acción para el personal sanitario que trabaja a nivel prehospitalario y que trabaja en ambulancias. Como veis ahí, estas son frases extraídas de los distintos cursos que realizamos y vais a ver que los casos que tuvimos fueron casos tanto en situación, en conflictos armados, ahí veis. De repente vi un hombre viniendo hacia mí, él se paró delante mía y gritó a la BUC-ABAC, presionó el botón de su chaleco suicida, pero no explotó. Eso es algo que, afortunadamente, a lo mejor nosotros, en un contexto de paz, no vivimos frecuentemente. Pero sí lo otro. Cuando salimos, ¿quién no ha estado en una asistencia sanitaria y, desgraciadamente, se ha visto cara a cara con un paciente que, a lo mejor, portaba un arma blanca o incluso, desgraciadamente, cada vez más frecuente, armas de fuego? Con lo cual, tenemos que ir concienciándonos de que estas situaciones no solamente ocurren en países con conflictos armados. La comunidad de acción, su principal objetivo no es más que mejorar la seguridad operativa de todos aquellos que trabajamos en la calle, a nivel prehospitalario. No solamente personal que trabaja en países en conflicto, sino en países en contextos de paz. Con ello estamos intentando crear una red global donde los profesionales sanitarios podamos compartir nuestras experiencias y nuestros riesgos. Como ya comentamos anteriormente, está liderada por la Cruz Roja Noruega, pero pueden participar todas aquellas personas que quieran, sin ningún tipo de restricción, trabajen o sean voluntarios o sean personal de seguridad. Con lo cual, va dirigido a personal tanto de ambulancias, profesionales sanitarios que trabajan a nivel de emergencia prehospitalaria, pero también a voluntarios y personal que se dediquen a la seguridad operativa de nosotros, del personal médico. Durante 2016 y 2017 realizamos tres ediciones del curso Ambulance, durante los cuales realizamos o se recopilaron más de 270 casos de estudio de situaciones de riesgo a nivel mundial. Los cursos se realizaban, ahora lo vamos de todas formas a ir viendo más detenidamente, se realizaron con personas y con profesionales sanitarios de más de 70 países. Y como veis aquí, el 50% de la violencia eran amenazas, pero hasta un 25% eran ataques directos contra el personal sanitario. Y en cuanto a los tipos de agresores,
lo más frecuente eran grupos o individuos armados, pero estaba muy un porcentaje era muy alto con multitudes agresivas y también familiares agresivos. E incluso existía un porcentaje bastante alto donde el propio paciente era el que provocaba la situación de agresividad. Si vamos viendo poco a poco estos cursos, durante octubre del 2016 y septiembre del 2017 realizamos dos ediciones del mismo curso. ¿Vale? Aquí podéis ver que lo que se hizo inicialmente fue tener una comunidad global en inglés, donde había personas y participantes de todas partes del mundo, pero luego realizamos una comunidad en español porque había bastante gente de la comunidad hispanoamericana y se decidió dividir esta comunidad para que fuera más fácil el intercambio de información. Aquí veis los números de participación en las dos ediciones. ¿En qué consistían estos cursos? Estos cursos se realizaban durante 4 semanas en los cuales los profesionales sanitarios que participaban desarrollaban su incidente, exponían su incidente, cuáles eran los datos, cómo y qué había ocurrido, dónde, cuál era el tipo de situación. Posteriormente analizaban dicho incidente, por qué ocurrió, cómo se afrontó la situación, cómo se mitigaron dichos riesgos y recibían interacción del resto de los participantes y al final elaboraban su caso de estudios. De estos cursos salieron una serie de números que nos gustaría compartir con vosotros para que veáis que realmente las situaciones de violencia existen. A nivel global vais a ver cómo el 50% de los casos que se expusieron eran amenazas, pero teníamos un 22% donde eran ataques físicos directos contra los profesionales sanitarios. A nivel de la comunidad en español, el porcentaje es muy similar. Un 49% fueron amenazas y un 21% fueron ataques físicos contra los profesionales sanitarios. En cuanto al tipo de agresor que había provocado dicho incidente, vais a ver que en la comunidad global el porcentaje más amplio fueron grupos o individuos armados, seguidos pues por los familiares o por multitudes agresivas. Y en la comunidad en español los números cambiaban un poco, pero los agresores eran los mismos. Veis aquí que lo más frecuente fueron multitudes agresivas, seguidas de familiares o conocidos agresivos y también grupos armados. Y finalmente, en junio realizamos otro curso que modificamos un poco, en el cual la persona, el participante, nos explicaba su incidente, su situación de riesgo e intentaba explicar cuál había sido la preparación ante ese riesgo. Y la tercera parte pues no era más que identificar una buena práctica o una solución para intentar mejorar este tipo de situaciones de riesgo. Aquí es más difícil traer los números, pero bueno, para que veáis un poco la participación que tuvimos, aquí veis cómo la comunidad global, que su idioma era el inglés, también realizábamos unas sesiones en español y también en árabe. A raíz de ahí, la comunidad de acción, hemos ido continuando con la evaluación e intentando seguir buscando soluciones a estos problemas y hemos ido realizando una serie de webinars, de eventos online, donde hemos analizado estas situaciones más frecuentes. Comenzamos con grupos armados y situaciones de secuestro, en la cual colaboraron algunos de nuestros participantes y algunos de los que pertenecen a la comunidad. Seguimos con evaluando lo que eran las situaciones de multitudes agresivas en la comunidad, fundamentalmente en inglés, pero también vimos que la comunidad español también requería de una participación y realizamos también, como veréis, como estáis viendo aquí, evaluamos un poco las situaciones de multitudes agresivas con dos compañeros de la Cruz Roja mexicanas que vivieron en sus carnes situaciones de violencia con multitudes. Y a raíz de ahí, este año, lo que hemos seguido realizando eventos online y el segundo miércoles de cada mes realizamos un evento en inglés
donde evaluamos distintas situaciones de riesgo, tanto situaciones como de riesgo y responsabilidad del personal sanitario, situación de escalada de violencia, el ABC en el riesgo de la seguridad. Y el próximo día 12 pues tenemos la siguiente, la última hasta ahora que tenemos programada por ahora, sobre pacientes mentales. Todo el mundo, todos los que trabajamos en la calle, hemos tenido alguna experiencia con pacientes con trastornos mentales y qué es lo que tenemos que hacer y qué podemos mejorar. Aparte, la comunidad de acción también ha colaborado con otras organizaciones, por ejemplo, con la Sociedad de Pakistán, que tenía un grave problema porque sus ambulancias no podían acceder a los incidentes, con lo cual pues solicitaron ayuda a la comunidad de acción para intentar buscar soluciones, y se realizó una campaña pues de concienciación y de comportamiento de cómo hay que actuar cuando una ambulancia tiene que llegar a un incidente. Healthcare in Danger, ya Marta lo ha contado, es una red, posee una red online donde todos los profesionales que quieran pueden acceder a ella, pueden compartir sus experiencias. Lo que estamos intentando es crear una red global donde podamos hablar y donde podamos poner en común nuestras propuestas para mejorar realmente lo que son las situaciones que vivimos día a día en la calle. Dentro de esta plataforma de Healthcare in Danger existe una más específica para la comunidad de acción del personal que trabaja en ambulancia y a nivel prehospitalario. Os animo a que entréis, participéis. Es gratuita, no os cuesta nada, lo único que queremos es unirnos todos y evitar situaciones de riesgo. Y nuestro paso es eso, seguir trabajando, seguir uniéndonos para evitar que existan situaciones de violencia, tanto en países en conflicto como en países que no vivimos situaciones de guerra. Como conclusión, me gustaría comentaros que sí es cierto que todos tenemos en mente que en países en guerra, en países con conflictos internos, es normal que se vivan situaciones de este tipo, pero que durante los cursos que hicimos vimos que esas agresiones, como veis ahí, en el 85% de los casos eran en países en contexto de paz, con lo cual nos está pasando, desgraciadamente. Hoy día, Marta lo ha comentado, el Observatorio Nacional de Agresiones del Colegio de Médicos, el año pasado, en el 2017, vio que 515 médicos habían sido víctimas de agresiones. En el 2018, 490 médicos que se sepan han sido víctimas de agresiones, solamente médicos. Si contamos enfermeros, técnicos y todo aquello que trabajan en la calle, los números son astronómicos, con lo cual tenemos que concienciarnos y tenemos que intentar crear protocolos de seguridad para que podamos seguir trabajando de manera segura y sobre todo para que nuestros pacientes puedan ser tratados de la mejor manera posible. Aquí tenéis, por si queréis seguir o ver, aquí colgamos normalmente todas las actividades que se van realizando a lo largo del año, y os animo nuevamente a colaborar con nosotros para evitar situaciones de riesgo. Muchas gracias a todos. ¿Se oye? Sí. Soy Alonso Mateo, del SUMA 112 de Madrid. Bueno, enhorabuena por las ponencias, sobre todo la tuya, Armando. Me ha gustado mucho. Y nada, me vaya a perdonar la fricada, pero sobre todo igual Armando la entiende, porque, para mí ha sido una novedad absoluta, sobre todo lo de Ambulance, que también me ha gustado. Me he quedado con ellos, a ver si me meto. Y ya la primera pregunta es para ti, luego me la contesta, de qué contenido dais en esos cursos, o sea, esos cursos que habéis organizado, sobre qué versaban, qué hablaban de esos cursos, si vais a hacer más, porque me resultan interesantes. Y el comentario friki es que hace 75 años exactamente, y posiblemente Armando o otros lo sepan, le estaban pegando tiros a los sanitarios en las playas de Omaha, Swords, en Normandía, justo hoy, hace 75 años. O sea que esto viene de muy lejos. O sea, y la pregunta así a los tres es, ¿por qué ha aparecido ahora? Porque yo creo que en el mundo sanitario, de siempre, el sanitario ha sido un objetivo militar al enemigo, ¿no? Y la pregunta, Armando, más en concreta, es el planteamiento ese que dices tú del proyecto Ibero.
en el mundo civil, ¿cómo lo podemos implementar? Porque tú has estado en muchas misiones en el extranjero y en, bueno, pues en una, un país grande, pues me imagino que necesitaría mucho tiempo, en una región menos, pero ¿cómo podemos llevar eso al mundo civil? O sea, ¿lo hacemos en nuestra localidad, en nuestra universidad? ¿Cómo sabes tú? ¿Cómo lo podemos hacer? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la apreciación de la charla. El, respecto al protocolo Ibero, pasa que ha ido muy, muy rápido. El protocolo Ibero realmente es un documento integral, es decir, afecta, es la actuación, pero no solamente está dirigido a personal sanitario, sino que desde hay una primera parte de evaluación de riesgos, de amenazas, de actuación de la población, sensibilización y actuación cuando ocurre, a nivel policial, a nivel táctico, a nivel sanitario, a nivel de hospital. Es decir, es todo. Es decir, que hay una parte del protocolo Ibero que nos puede interesar más que otra, ¿no? Porque va como a diferentes profesionales. Entonces, en la parte específica del sanitario, o más concreta del sanitario, lo que trata es de establecer unos procedimientos, insisto, no inventados, o sea, no inventamos realmente nada, sino que lo que hacemos es trasladar lo que ya, los procedimientos que están validados en otros países, en otros sitios donde tienen más experiencias y demás, con la realidad nuestra, ¿no? Por tipo de profesionales, etcétera. Luego, evidentemente, cada comunidad tiene sus peculiaridades, ¿no? Y sabemos que hay cosas que no podemos bajar al detalle. ¿Cómo se implementa? Y de hecho ya se está haciendo, ¿no? Pues por colectivos, es decir, por grupos, hay policías o cuerpos policiales, unidades de intervención, policías locales, etcétera, que ya nos han pedido la parte suya, cómo ellos lo ponen en práctica. Y aquí pues hay una parte asistencial, por ejemplo, lo típico de control de hemorragia, está tal, cuatro cosas que nosotros pues les damos, yo la parte más sanitaria y nuestros policías la parte más táctica. Y como hay que imbrincarse en ello, pues establece una serie de recomendaciones. A nivel de sanidad también hay bastante, bueno, hay cierta doctrina que podemos encontrar de otras fuentes que están muy bien, pues es simplemente no hay que adaptar mucho más, porque al final la asistencia es, pues es eso, un poco cómo dinamizar esa práctica asistencial cuando nos encontramos ante una situación. Es decir, las ambulancias, el personal del SEM, por ejemplo, pues cómo habría que activarlos, qué información debería recibir, qué consideraciones deberían tener el momento de acercarse a la zona que se les recomienda, cómo el centro coordinador debe dar información. Es decir, es un poco pues como otros ejercicios de múltiples víctimas, pero con ese elemento añadido, ¿no? Por eso he dicho que es un documento muy denso, porque realmente es un libro donde ahí se va diciendo paso por paso la recomendación. ¿De acuerdo? Es un poco. Y de hecho ya nos están pidiendo formación e información en universidades, tal, etcétera. Es un poco, va por esa línea. No sé si he contestado porque. Cristina. Inicialmente, el próximo jueves, día 12, se realiza un curso de Ambulance, uno de los seminarios que hemos estado hablando, que es sobre la concienciación del problema mental en este tipo de situaciones. Normalmente, nosotros lo que hacemos es tratar uno de los temas que hemos ido viendo que suele ser lo más frecuente que nos está ocurriendo en, tanto en la comunidad global como en la comunidad en español. Y llevamos personal, normalmente nos guiamos mucho con los manuales de la Comunidad Internacional de la Cruz Roja y del material que está colgado en la página de Healthcare in Danger, y llevamos personal que nos habla sobre ese tipo de situaciones e intentamos sobre todo tener un foro activo, escuchar. Muchas veces son personas que han vivido situaciones, que nos cuentan su situación y cómo luego han solucionado, cómo, y vamos creando debate para ir abriendo y para ir creando normalmente pues esta red que queremos crear de profesionales. Así que estás invitado y si quieres luego te paso cuál es el enlace para que te puedas unir. Yo me voy a atreverme a contestar tu fricada, o como lo has dicho, no sé. Bueno, yo, para resumir también un poco la iniciativa, es trabajo en equipo, nos sumamos para minimizar, planeamiento y conciencia situacional. Esta es la respuesta, es cómo es que hace 75 años y ahora regresamos a ello. Pues esa conciencia situacional de la que hablamos todos no está tan clara. Y hemos pasado de un concepto de seguridad a un concepto de protección. Y no solo protección de los heridos, sino también protección del personal. Porque esa conciencia situacional, por el tema globalización, por las nuevas tecnologías, como hablábamos antes, se ha ido modificando y hay que adaptarse.
y el adaptarse es buscar esas sinergias, ese conocimiento nacional e internacional con personal que cada día estamos trabajando de esa forma, el que supuestamente nos llevará a ese trabajo en equipo. Entonces, ¿por qué hace 75 años parece que estamos en esa rueda, pero que hay que adaptarse y salir de esa seguridad operacional estrictamente desde el concepto militar? ¿Por qué fue esa necesidad? Es decir, que desde la necesidad nace la oportunidad, ¿no? Un poco la respuesta, y para cerrar la mesa, si os parece, dar las gracias por haber escuchado esa idea de entre todos cooperemos para que minimicemos, porque tiene un impacto en salud pública. Yo os hablaba del ébola porque es un ejemplo claro de qué puede ocurrir si no hay una contención sobre terreno para todos. Gracias.